Hey guys, good evening. Good evening, teacher. Hey, thank you very much for logging in. Welcome to Inglés Corporativo. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo van? All good? ¿Todo bien? Más o menos. Very good. Very good. All right. And you? I'm doing great. You know, I'm still alive. Todavía estoy vivo. Así que, that's good. So, this my friend, is important. Yeah, it's the most important thing. Si no tuvieran otro teacher, no yo, si me hubiera muerto. All right. ¿Quiénes de ustedes fueron parte de la clase del jueves? Me. Okay, good. Michelle, do you remember the topic? ¿Se acuerdan del tema? Creo que sí. Okay. No se preocupen, a veces a mí, aún de teacher, se me olvida qué clase fue anteriormente. Por eso lo anoto, llevo, I keep track, llevo la lista. So, last class, we're working, hey, what's up? Reduction of do and does. All right? So, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Why? Because today we're going to be working with WH questions. Hoy vamos a estar trabajando con las preguntas WH. ¿Alguien sabe algo de eso? No? No. Don't worry about it. Por eso estamos acá. Let's go ahead and share and start. Yes. Perdón que empiece a tocar el pecho, señores, pero es... There's a lot to do. Hay bastante que hacer. So, what? Ajá, exactly. Yeah, cool. Read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of this class. You learn how to form WH questions using the simple present tense. You will learn how to form WH questions using the simple present tense. Good. Additionally, you will practice a conversation. Additionally, you will practice a conversation. Good. Parece que solo hubiera dicho mujeres, porque solo mujeres escuché. Todos, guys. A conversation. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Good. Now, hoy voy con todo. Esperen a que termine, please. Y necesito un voluntario. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Everybody, go. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, real life setting. I need a brave person. Necesito un valiente. Just one. Okay, démosle. Okay. By the end of this class, you will learn to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice conversation which illustrates how this topic uses a real life setting. Real life setting. Real life setting. Uh-huh, real life setting. Hey, good job, sir. Muy bien, Oscar. Ahí poco a poco desempolvando la manera de articular en inglés. Good job. I liked it. So, guys, okay. Vamos a ocupar entonces preguntas interrogativas para más información ocupando el presente simple con un entorno de la vida real. Okay? Let's rock it. Let's go ahead and pay attention to this structure. Simple present, WH questions. Here. You know, mute your microphones, please. How do you like it?
I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? Learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and coworkers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. All right, very good, guys. Do you guys have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo hacer WH questions? We have the auxiliary verb does. Okay. Shoot me. Dígame. Yes, teacher. What kind listen to music? What kind of music do you listen to? Good. Good, good. All right. I'm going to show you something real quick here. This. Where do you live? Where do you live? ¿Se acuerdan de esto? I think I already showed this to you. Creo que ya se los había mostrado. Sí. Yep. Okay. So, let's go ahead and recap something real quick. Partiendo de que esto prácticamente vamos a hacer... how can I say this? Se le van agregando piezas a un rompecabezas. Va creciendo. Now, simple present tenses van subject, verb, complement. Okay? Estamos atrasando un poquito y ya van a ver por qué. So, subject, verb, complement. Si ustedes pueden con esto, que aquí necesitan vocabulario, es como en un menú. Deme un sujeto. Michael, Oscar, José Cibrián, Arelivia Toro.
deme un verbo, come, baila, corre, danza, cocina, etc. Y luego el complemento. El complemento viene dependiendo de qué estamos hablando. Yo no puedo decir yo cocino fútbol, vea. Yo cocino, y tenemos una gran lista de vocabulario de dónde escoger. ¿Qué cocina? Más información. So, si podemos hacer estas, podemos hacer las negativas, que solo es meterle el don't, medio sujeto y el verbo, y el doesn't para tercera persona. ¿Okay? Tiene sus reglas. Pero lo que voy es lo siguiente. Si nosotros podemos hacer las afirmativas, podemos hacer las de sí o no. ¿Ok? Ahorita los estoy balaceando porque esto en teoría ya lo cubrimos. Entonces, sí podemos hacer afirmativas, podemos hacer yes, no questions. ¿Por qué? Porque solo es de ponerle un do o el does al principio y el question mark al final. All right? Eso es todo. I get up at 7 a.m. Do I get up at 7 a.m.? You take a shower in the morning. Do you take a shower in the morning? ¿Estamos con eso o tenemos preguntas? No. Ok. No. So, no. Entonces, una vez nosotros ya podemos con esto, el do, el does, dependiendo el he, she, and it. Y acuérdense que si ya lleva ese aquí, el verbo en tercera persona no lo tocamos. Vamos a hacer WH questions. Simple present WH questions. Entonces acá, díganlo conmigo. Why? Why? Which is por qué. Why? Okay. Why? Next one. What time? What time? Which is a specific time. A qué horas? What time? Next one. Where? Where? Lugar. Donde. Okay. How? La manera en la que hacemos algo. When? Time. Para tiempo. ¿Cuándo? What time? Who? People. Exacto. ¿Quién? And then we have what? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Y which es una elección. ¿Cuál? Ahora, veamos esto. Which? Do I get up at 7 a.m.? Es la misma pregunta de yes, no question. Solo le ponemos ¿por qué? Why do I get up at 7 a.m.? Digamos acá. Ya, con cambiémosle el esta de acá. Ahí. ¿Por qué te bañas en la mañana? Why do you take a shower in the morning? Díganlo conmigo. Why do you take a shower in the morning? Why do you take a shower in the morning? Good. Si yo quisiera hacer, ¿a qué hora te bañas en la mañana? What time do you take a shower in the morning? Exactly. ¿A qué hora manejas todos los días? What time do you drive every day? Good. Quedémonos en esta para que no nos enchivolemos. ¿Dónde te bañas todos los días? Where do you take a shower in the morning? Every day. ¿Cómo te bañas en la mañana? How do you take a shower in the morning? Good. Entonces, how, con guacalito, en tina, en regadera, hay maneras. Yeah. So, aquí, ¿cuándo te bañas? When do you take a shower in the morning? Good. No. Now, ¿qué pasa con el in the morning? ¿Se lo dejamos o se lo quitamos? En la pregunta. Se lo quitamos. La estructura es la misma, pero aquí en el complemento esa colita nos causa un conflicto. ¿A qué hora te bañas? Perdón.
¿cuándo te bañas en la mañana? Es como que ya nos estamos contestando. Entonces, la estructura es la misma, pero el complemento, como cuando hacemos una pupusa y le quitamos el exceso de masa, es lo mismo, pero la estructura es la misma. Now, ¿con quién te bañas en la mañana? Ya es un, salió cachondona la pregunta, pero no era la pregunta. So, who do you take a shower in the morning? Pero aquí sí le ponemos with. Al final. With. ¿Por qué? Porque como no sabemos con quién, le metemos el with al final. Como esta. Who do we watch series on Netflix with? Okay. Now, si ustedes se fijan, es la misma estructura. Do I get up at 7 a.m.? Do you take a shower in the morning? Si podemos hacer oraciones afirmativas, podemos hacer negativas. Si podemos hacer afirmativas, podemos hacer preguntas de sí o no. Es como gradual. Y si podemos hacer preguntas de sí o no, solo le ponemos la WH al principio y eso es todo. Obviamente, hay que poner atención al contexto. ¿Estamos? Yes. Any questions? Okay. Good. Y de las más famosas, what? What casi siempre va a llevar complemento porque si yo le quito el time acá, dijera, what do you take a shower in the morning? ¿Qué te bañas en la mañana? Es como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué te bañas en la mañana? No pega. Entonces, ¿qué? ¿A qué hora? Hay que meterle complemento. ¿A qué hora te bañas en la mañana? What time? What time? Por ejemplo, acá. What kind of music do they listen to? Kind of music. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? Si queremos poner... ¿qué tipo de películas ven? What kind of movies? What kind of movies do they watch? Le cambiamos el verbo watch para que pegue. ¿Qué tipo de comida comes? What kind of food do they eat? Entonces, si se fijan, le quitamos acá y ponemos lo que queremos preguntar. What kind of music? What kind of food? What kind of music? Okay. Do they? Aquí puede ser he, she, etc. Y el verbo en relación a lo que estemos preguntando. Con music no le vamos a poner eat. ¿Qué tipo de música comes? No pega. Yeah. ¿Qué tipo de películas escuchadas? Ahí no, porque lo vemos, no solo lo escuchamos. No sé que tengamos un impedimento de visión. So, bottom line, guys, WH y una yes, no question. Y aquí hay que memorizarse qué es esto y tener atención, poner atención para que pegue el contexto. Aquí ya nos esforzamos en pegarle un poquito más. Puedo decir, por ejemplo, what kind of music do I get up at 7 a.m.? No pega, ¿verdad? ¿Qué tipo de música me levanto a las 7? No pega. So, let's go ahead and practice. The structure is going to be WH, do or does, subject, verb, complement. Eso es lo más fácil y si no tenemos vocabulario, aquí nos vamos a trabar y le vamos a echar la culpa a la estructura cuando en verdad es vocabulario. So, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿Qué va primero? What time do you get up? What time do you go? To bed. So, ¿dónde vive tu mejor amigo? Aquí tenemos las opciones. Pónganla en orden. Where does your best friend live? Exactly. Where does your best friend live? ¿Por qué te gustan las pupusas? Why do you like pupusas? Why do you like
pupusas. Ahí está. Why do you like pupusas? So, y si queremos jugar con estos, guys, ¿cuándo, cómo decimos cuándo comes pupusas? Where? ¿Cuándo? When? When? Do you eat pupusas? Say with me, please. When do you eat pupusas? When do you eat pupusas? ¿A qué hora comes pupusas? What time do you eat pupusas? What time do you eat pupusas? ¿Dónde comes pupusas? Where do you eat pupusas? Si se fijan, no estoy escribiendo. Quiero que le llevemos where? La noción. ¿Cómo comes pupusas? How do you eat pupusas? How do you say yo como pupusas con los dedos? I eat pupusas with my fingers. Sujeto verbo complemento. With my fingers. That's right. Yo como pupusas con tenedor. I eat pupusas with trinche. Tenedor. Trinche es un rastrillo. ¿Qué? Yo guardo miche. Al estilo cavernícola. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes ocupan tenedor todos los días? No. ¿Tenedor? No, a veces cucharas. Ah, ok. Ok. Y no es regaño, señores, pero ¿cómo es posible que no sepan cómo se dice algo en inglés que ocupan casi todos los días? ¿Cómo se dice cuchara? Spoil. Spoon. Casi lo queda. Spoon. Spoon. Tenedor se dice fork. Fork. ¿Cómo se dice cuchillo? No. Knife, ahí estamos. Knife. ¿Se bañan con jabón todos los días? Soap. Soap. Oh, yes. Wow, man, soap. Okay. Soap. How do you say shampoo? Shampoo. So, guys, this is a wake-up call. Es una llamada de, no de atención, Sport. Sino una llamada a que le pongan vocabulario. Atención y que se rebusquen por el vocabulario. El vocabulario. Ahí está. Sin vocabulario, siempre vamos a estar pensando care parto, así como que somos venados que nos ponen las luces. So, this is up to you, not up to me. Démosle, guys. Tercera persona es otro animal, lo vamos a ver después. Ya ustedes más o menos tienen la idea. Si ustedes quieren, ahí está la playlist de todo esto que les he puesto. Y también la práctica con vocabulario. All right. So guys, that's what we're going to do right now. Trabajemos con las WH questions. So, quiero que en grupos, ahorita solo vamos a hacer las preguntas y luego las vamos a contestar. Vamos a tratar de usar todas las WH que pusimos anteriormente. Acá, todas estas WH pueden, si quieren tomar screenshot, o les preparé algo que se lo voy a mandar mejor. Espérame, déme un segundo. Ok. Ya se los puse en inglés. Where, with, what. Va, espérame. Este es un ejercicio que hice con unos alumnos, ex alumnos. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Que lo pueden tomar como guía. Give me a second, please. Okay. So, the activity right now is going to be that you're going to write down questions. Van a ocupar a hacer una pregunta con cada WH words. ¿Se acuerdan que las yes, no se contestaban literalmente con eso? Yes, no. Pues las WH se van a contestar con más información. O sea, why, vamos a empezar con because.
Siempre. Why? Because. Y una oración en afirmativo o una oración en pregunta. Entonces aquí ya tendríamos que saber formularla. So, una pregunta con why, una con what time, una con where, how, when, who, what, and which. Con which podemos poner, por ejemplo, which movies do you like? Por ejemplo, which car do you have? No me copien. Okay, para que tengan una idea. So go ahead and accept the invite. We're going to work in groups of three. Three or four people. Yeah, vamos de grupos de dos y tres. Accept the invite, please. Y los voy a estar visitando poco a poco. We already got two in that group. All right, guys. Ya les cayó la invitación. Oscar, Jose. Ahorita ya están ya colocados ya. Ahorita están pidiendo la señal. Sí, ya están colocados en posición en el buque. Oscar, Santa María. Ahí te voy a dejar. Pero hacer preguntas con las estructuras que nos dio y a contestar también en afirmativo. Fíjense que yo no estoy en el grupo. ¿Cree que le puede tomar esta captura y la pone en el? Ahorita quiero ver si voy a meterme al grupo y a ver si lo puedo compartir acá. Sandra, por favor. ¿Sí? What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Le voy a mandar un mensaje para que la agreguen al grupo. Sandra Margarita Gómez Serrano. Ok, permítame. Lo voy a mandar al grupo general y uno personal. Please add Sandra Margarita López Gómez. Gómez. Gómez Serrano. Sí. Ok, good. All right, good. Yeah, I sent the message already. Y le voy a mandar este individual. Good. Empiecen, guys, con preguntas de why, una cada uno. Okay. No okay. Traten de hacer la pregunta de un solo. Pongamos why. ¿Qué sigue? Do. Que sigue un sujeto, pueden poner cualquiera, trabajen con tercera persona también. Vale, entonces ya tenemos why does he. Quiero ver qué sigue, un verbo. Y ahí se lo van inventando poco a poco, ¿ok? Ok. All right, any questions before I check another group? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, vamos a ver. Vaya, démosle. Y una vez ya las tengan, contéstenla. Por ejemplo, why do you take a shower in the morning? Because I work at 7 a.m. Okay. O si fuera negativa, I don't take a shower in the morning. La toma en la noche. Okay. I take a shower at night. Démosle, guys. Okay. Okay. Porque duermo mucho. Nice. Good. Why do you? Do you sleep so much? Sería. Why do you sleep so much? Good. Okay. Y tenemos que poner la respuesta, Peter.
primero la pregunta y sí, después la respuesta. Pero primero la pregunta para que se familiaricen con la estructura y hasta después le vamos a meter a las respuestas. Pero hoy lo vamos a hacer. Ok. La pregunta, solo preguntas. Sí, right now, just a question. That's right. Pues, ahora Luis, ¿qué haga la de what time? Ok. Ahorita. Sería... What I do... Podría ser el do o el does. Ajá. Dependiendo del sujeto que hayan puesto. Oye, no sé si podría ser what I do breakfast. Ajá. What time do you para have es para breakfast o dinner, lunch, el verbo es have. Are. Entonces sería what time do you eat at dinner, por ejemplo. Ajá, what time do you eat dinner o what time do you have dinner? Do you have? Dejamos eso entonces. What time do you have dinner? Good. Mm-hmm. Good. Traten de ir en orden, como why. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se llama nuestra compañía? José. Ahora con Espérame. Where does where pero, does teacher, aquí en el ejemplo dice Where does y ahí va el sujeto. Okay. Y es necesario poner el nombre, no va. Sujeto. Where does he, porque o puedes poner where does Mauricio, where does Ernesto, where does the president, where does the teacher. El he puede ser reemplazado por Alejandro, Fernando, Rodrigo, Roberto, the teacher. Es como en español, ¿a qué hora se baña él? ¿A qué hora se baña Alejandro? Se pueden intercambiar. Uh-huh. Puertos José working, no. Where does José work? Working. Work. Ahí. Work. Where does José work? Sí. Okay. Where does José work? Ajá, sería donde trabaja José, ¿verdad? Ajá. Where does José work? Vaya. La otra es how. Sería how, una pregunta. How does... ¿Y si me refiriera a él? Digamos, where? Así como pregunta al tercero. Sería where does he work? Where does he work? Okay. Gracias. You're welcome. Bye. Entonces la de how sería how does she the coffee? Ah, pero bye. Entonces acá traten de siempre ocupar la estructura WH. ¿Qué sigue después? Do o does. Pongámosle. ¿Qué sigue después? El sujeto. ¿Qué sigue después? El verbo. Porque el verbo. Si lo queremos sería hacer make. De un solo, nos confundimos o pasa eso. Nos comemos los verbos.
Sería make the cup. Uh-huh. Exacto. Okay. Vaya Luis, se toca la de Gwen. La de Gwen, ok. Una vez terminen, vamos a empezar a contestarlas, ¿ok? Ok. Gwen, ¿verdad? Sería Gwen. Let me check another group. Okay. En este caso sería... ¿sí? O sea, la que hizo Miche, no entendí cómo es. How does make coffee? No, how does... When do you... Solo hemos usado you, sería... Ajá, usemos otro, no sé. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? El you hemos cambiado. Ajá. ¿Qué, cómo que podemos ¿cuándo? Utilizar con otro? ¿Cuándo? Pero ese es lo mismo si usted quiere. When does she study English? When entonces, does he study English? Él, o sea, ahí solo lo cambia. ¿Cuándo cambia estudia el inglés? En vez de poner do you, en vez de poner do you, va a poner does he o does she. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la oración? When when does he study English? Yeah. En vez de ocupar el you. When does he study English? When does she study English? When does she study English? When does he study English? When do we? Y empezamos solamente a reemplazar el sujeto. El sujeto, el you, por we, por she. Uh-huh. Ajá. Exacto. Uh-huh. When does he study English? Yeah, when does he, when does she? Let's change to another W. Perdón, bueno, ¿alguna pregunta? Que no estamos ocupando, teacher, solo. Yo tengo una pregunta, teacher. Cuando se refiere al ir, yo no estuve la clase de la última del jueves, uh-huh. Pero mis compañeros aquí me dicen de que se cambia el go por get. Depende. Lo que pasa es que ir sería literalmente eso, ir. El get es llegar. Okay, ya no es ir, y si pongo how do you get to the supermarket, está bien. Sí, ¿cómo llegas al supermercado? ¿Cómo llegas? Ok. Uh-huh, está muy bien. Entonces, ajá, entonces ahí sería get, ¿verdad? Get, exacto. Pero sería get to. Ah, pues. Va completo, get to. Ajá, get to. Correct. Ah, get to. Get to. Yo puedo, ajá. Bueno, puesto, how do you get to the supermarket? Ajá, supermarket. How do you get to the supermarket? ¿Cómo llegas? No, ¿cómo vas? Ajá. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas al supermercado? Uh-huh. Okay. Está bien empleando el how ahí en la oración. Yeah. How do you get to the supermarket? Okay. Entonces vamos bien, uh-huh, aparentemente. Esa era la pregunta que teníamos quizás. Uh-huh. Bueno. Okay, very good. So, continue, guys. Déjeme. Thanks. Thank you. Otro grupo. You're welcome. Nos falta uno. Entonces nos queda el what y el which. Una vez las hayan terminado, empiecen a contestar con con oraciones afirmativas, okay, o negativas. Con which does she read books? Which, ¿qué significa? ¿Cuál? Entonces, si decimos
podríamos decir cuál libro lee ella. Entonces sería which does she read book. Aquí sería which movie or which book does she read. Which book. Uh-huh. Ahí which hay que book. Ponerle, ajá, necesita más información. Igual que what, el which tenemos que hablar de cuál, vea. ¿Cuál qué? ¿Cuál lee? ¿Cuál libro lee? ¿Cuál? Which book lee. Entonces sería which book does. Does. Ajá. Does she. Yep. Does she read. Does she read, huh? Read. Does. What, which book does she read? She read, uh-huh. Mm-hmm. A libro lee ella. Mm-hmm. Which book does she read? Correct. ¿Cómo se pronuncia la palabra read? Leer, teacher. Read. 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 Mm-hmm. Read. 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 Suena la D. Yep. Read. 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 Exactly. Read. 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 Teacher. Hi. Tell me. Hi. Se quedó la otra. La otra teacher se quedó, man. Tell me. Oh, okay. Excuse me. Teacher. Uh-huh. Estoy teniendo problemas en la cuestión de cuando quiero enviar, ¿cómo se llama? Cuando estoy haciendo las pruebas, las quiero enviar. En suprimir no me está tirando. ¿Cuál suprimir? Ahí escribí en WhatsApp. ¿Pero me escribió a mí particularmente? En el grupo, si no, lo voy a escribir particularmente, se lo voy a tirar de ahí aparte. Ok, good. Y me manda en qué ejercicio es y todo. Como el 1.10, 2.20, 2.5, por ahí. No, sí, a mí me había tenido problemas ya estos días para estar en la cuestión y yo estaba ya empezando a llenar todo eso. Uh-huh. Y a la hora de suprimir ya la primera prueba del segundo ya de este nivel, no me está dando. Cuando le doy suprimir, no me lo está tirando. Vale, entonces, ya la llené todas, hasta como 10 veces. Si quiere, contácteme durante el día, después de las 9 de la mañana, de preferencia entre las 9 y las 11, porque tengo clases a las 11. Okay, teacher. Entonces, ahí voy a tratar de ayudarle. Ok, teacher. Démosle. A ver si se levanta, teacher, porque este ahora está dormido todavía. Vale, me estoy levantando a trotar, teacher, todos los días. Vale, entonces, a las 11. Démosle, si no, usted me escribe antes de las 3 y vemos qué onda. Va, continúa. Ok, teacher, pues. Démosle. Ok. Sigamos. Ok, one more. Yes. One more. Teacher, Arely. ¿Con cuál será vamos? Ahora va el who. 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 ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Uh-huh. ¿O con quién? ¿Quién? ¿Quién o con quién? That's right. Who. W-H-O. That's right. Continue, guys. Cuando terminen eso, traten de contestarlas, ¿ok? Les contestamos con oraciones en afirmativo o en negativo. Sería poner, who does. Ok. Who is your boyfriend? Ok. Good. Vale, sí, teacher. ¿Está bien? It's good. Pero ahí estamos ocupando el pero verb to be. ¿Pero usando el does o el do? Exacto. La pregunta está buena, pero estamos ocupando el verb to be. Así que tratémonos de pegarnos a la estructura. ¿Cómo sería entonces, teacher, ahí? Démosle ahí, pregúntele a sus compañeros. Who do you? Bye. Who do you, boyfriend? Espérense. Les voy a dar. Prácticamente ustedes lo que tienen que hacer es esto. Tomen una oración y vamos a seguir la misma. Porque esto prácticamente es un espejo, como que estén viendo un espejo. WH. Pon el WH. ¿Qué sigue después del WH? El do o el does. Pongámosle does. ¿Qué sigue después del sujeto? Entonces vamos a buscar un sujeto que pueda ir con el does.
que sigue después el verbo, y así háganlo. Who do you date with? ¿Con quién sales? Who do you date with? Who do you date with? Mm-hmm. Who do you date with? All right. Let me double check another group. El sábado. Sunday or, is noon. Sunday is domingo. Por la mañana. Sunday. For the morning. I go to... Sunday to morning. In the morning. Mm-hmm. Sunday in the morning. In the Qué raro. Morning. I go to the Sunday in I the go morning. To Sunday I in the morning. Sunday no, pues, in bueno, the morning. Uh-huh. Oigo bien. Sí. Hoy vamos con el what. Ah, no, con el who. Hoy sí vamos uh-huh. con el who. Sí. Uh-huh. ¿Es quién va? Sí. ¿Quién? Ajá. ¿Quién va a preparar la comida hoy? Vaya, pero ahí va a preparar es futuro. ¿Quién prepara la comida? ¿Quién prepara la comida? Who? ¿Quién prepara, prepara, prepara? Who do you? Do you? Who prepare. Do you? Prepare. No, prepare, no sé prepare. Cómo es. Como, prepare, ¿verdad? Prepare. Preparar. Vale, pero ahí sería... Para tú. Prepare food. No. No. Vaya. Who do you... Tenemos que seguir un poquito la... Hay varias maneras de ocupar do. Para que no nos enchibulemos, sigamos la cosa esa. Que con quién hacen tal cosa. No quién la hace, porque... ¿Quién prepara la comida? Es who prepares lunch, por ejemplo. Es otra estructura. Entonces continuemos con quién almuerzas. Who do you have lunch with? Para seguir con la misma. Who do you I lunch? Have lunch with. Have a lunch. Lunch where? With. With. Mm-hmm. With W-H-I-T, ¿va? With W-I-T-H. W-I-T-H, W. Sí. Ajá. That's right. All right. Continue, guys. Déjenme ver cómo va otro grupo. Luego, la siguiente es, it does, how's it work? Vaya, respóndanos, José. ¿Dónde trabajo? Ah, a las 7 entro. No, ¿qué? ¿Dónde trabajo? De la mañana. ¿Dónde trabaja? Ah, en el Puerto de Acajutla. Puerto de Acajutla. Vamos a poner... Sí. Sería... José. In the port. Works. In the port. Ajá. José Word. No, dijo que cuando era el nombre de un lugar, habría que ponerlo. El lugar. Tal cual. O sea, poner José Works y. Puerto Acajutla. O at Puerto de Acajutla. Uh-huh. Lo dejamos entonces así. Ajá, José works at Puerto de Acajutla. Uh-huh. Nice. De ahí sería... Puerto es Port. Port Acajutla. Yeah. Acajutla Port. Pero, ¿verdad, teacher, que dijo que cuando era un nombre de un lugar que había que ponerlo tal cual, ¿verdad? Yes. Yes. Para, o sea, no cambiar, o sea, así como... José works at Puerto de Acajutla. That's right. Because it's a proper noun. Es un nombre propio. Okay. Va, entonces, how does she make the coffee? ¿Cómo hace ella el café? Pues, pongámosle, she makes the coffee very hot. She makes
very hot coffee. Ah, okay. Sería y le echa complementos al café, sería ahí mismo, sería como incluirlo. O sea, complementos yo al café que le echan muchas veces canela o no sé. Ajá, she makes café con canela, qué bárbaro. All right, very good. So, o con leche, makes, with milk. She makes coffee with milk or coffee, sí, coffee with milk, coffee with cinnamon. Uh-huh. Ah, sí. Vale, entonces lo dejamos con leche o con canela. Con leche. Va, está bien. Coffee. Vale, la otra right, dice... In the meantime, we're going to go to the main rooms, ¿ok? Perdón por cortarlo. Okay. Alrighty, guys, we're going to get the rest of the people in a bit. Teacher. Mm-hmm. ¿Cómo? Va, lo voy a decir esta oración y usted me dice cómo estoy diciendo en español. Who do you go out with? Yeah, who do you go out with? That's good. Estoy diciendo con quién sales o... Oh. Ajá, exacto. Como con quién sales de este, ¿cómo le podría decir? De estar saliendo románticamente o carnalmente. Es como tener o, con quién estás saliendo. O salir a algún lado. Ajá, porque estás on el out. The thing no. is, that if you're saying who do you go out with, es con quién estás saliendo. Oh, ok. Who do you spend time, con quién pasas el tiempo, etcétera, y sí es algo diferente. Pero entonces sí está bien. Sí, está bien. Okay. All right, guys. So, I understand this is not easy. Sé que no es fácil. You gotta practice a lot. Tienen que practicar un montón. Lo que les aconsejo en los grupos, una persona de cada grupo, mándenme las preguntas para yo chequearlas. Y estas se contestan con oraciones. Literalmente, las por eso es que es importante. Sabemos hacer afirmación, oraciones en afirmativo. Podemos contestar que sí en estas preguntas. Sabemos hacer oraciones en negativo. Podemos decir que no en este tipo de preguntas. Y así, todo se viene a encontrar a un cierto punto. Igual les voy a mandar el link de una playlist por si la quieren ver en el Simple Present o vean cualquiera. La cosa es que tienen que empaparse de esto. Y vocabulario. Okay. Right. Lo que se llevan a la boca todos los días, tienen que saber cómo se dice en inglés. Okay. ¿Vamos? All right. Okay. Ajá, ya escuché a alguien dándole play. All right, guys. So that's it. No se les olvide mandármelo para yo poderlo revisar. Y cualquier cosa, ahí me escriben. All right. Hey, teacher. Okay. Have a good one, guys. See you tomorrow. I love you, teacher. I love you too. Oh, by the way, love en inglés no es como acá, amar y querer. Love sí, es quiero, te quiero. Es como te quiero te o quiero. Te amo, dependiendo. Si me dice José Lemo, yo entiendo que te quiero, ¿verdad? Si me dice pues yo entiendo que te amo. All right, get out of here. Take care, guys. Las dos son buenas, teacher. Bye, teacher. Cabal. See you tomorrow. Good luck. Bye, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.